hermosa hija. Vamos a dormir. Cierra los ojos. Mañana todo estará bien. Volverá mi padre cuando despierte, mamá. Se fue a Estambul. Dijo que nos llevaría con él. Dijo que me compraría vestidos. Mamá, quiero a papá. Lo extraño mucho. Querida, nena. Yagmur. Por favor, querida, ven. Ven. Ven, ven con mamá. Se acabó ya. Cálmate, hija. Ya se acabó, sí. Vamos, hija. ¿Qué voy a hacer, Pinar? ¿Cómo superaré este dolor? Lo harás por Yagmur. No te dejarás llevar. ¿Me escuchaste? Mehmet se ha ido. Ya no está aquí. No estará aquí mañana. Jamás estará aquí. Pensé que no habría algo más doloroso que la muerte de mi padre. Y resulta que hay un vacío más grande aplastando mi alma. Pinar duele tanto. Ven. Hola, buenos días. Gracias, gracias. ¿Por qué no estabas aquí cuando llegamos? Estaba durmiendo a los niños. Eres una viuda reciente. No deberías estar fuera. Además, nuestros hombres vinieron a hablar con tu padre sobre un asunto importante. Haré un poco de té. Hermosa y joven, si la dejas sola, el estado de viuda sería un problema. Oh, no, Dios no lo quiera. Si no, sería una afrenta a su esposo. Espero que solucionen todo. Bienvenidas. Mis sinceras condolencias. ¿Y qué está haciendo Fatma? ¿Te dijo algo? Nada. ¿Qué puede hacer? Su boda se convirtió en una masacre. Su vestido se convirtió en una túnica mortuoria. Una bala perdida te alejaría de nosotros, Dios. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho? Tu madre te extraña. Yo tenía su edad. Tenía la edad de Yagmur cuando mi padre murió. No sé cómo pude soportarlo. Es tan difícil sin su padre. ¿Cómo voy a lidiar con esto? ¿Cómo se supone que lo haga? No podemos hacer nada. Estoy tan
conmocionada que no puedo hacer nada. ¿Hay alguien que tenga una solución frente a la muerte? Superaremos esto juntas. No estás sola, Daphne. Yo estoy aquí y tu madre también. ¿Es verdad? Aún tengo a mi madre. Sí. Pronto estará contigo. Superarás estas dificultades con nuestro apoyo. Mi querida amiga. Diga. Buen día. ¿Puedo ver a la señora? ¿Quién es usted? Señora Daphne. Soy el abogado Arsán Gular. Represento a su suegro, Sachit. Diga. ¿Puedo pasar para hablar? Es algo importante. Claro. En primer lugar, me gustaría decir que el señor Sachit está dispuesto a negociar de una manera que perjudique lo menos posible a ambos. Le interesa la salud y el futuro de su nieta. Por supuesto, su futuro está garantizado. El señor Sachit confía plenamente en este asunto. Espera. No entendí de qué estás hablando. El señor Sachit quiere la custodia de su nieta Jagmur. Por lo tanto, él está dando un muy buen trato en condiciones especiales. ¿Qué? No tienes que esperar mucho. Ha pasado una semana de la muerte de Fermam. Papá, no era Seifi. Estuvieron aquí antes. ¿Dónde has estado? Hay gente que viene a dar el pésame. No estás en casa. ¿Pero está loco? ¿Qué cree que hace? Cálmese, señora Daphne. ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme con eso? Está bien. Mire, si puede calmarse un poco. En primer lugar, el señor Sachit tiene el derecho más natural de pedir algo así. Su hija es lo que más quiere, así que intenta garantizar el futuro y cuidado de ella. Para ser honesto, usted nunca será capaz de darle un futuro. ¿De qué estás hablando? Puedo cuidar a mi hija. ¿Y cómo va a hacer eso? No tiene ninguna propiedad registrada a su nombre. Esta casa pertenece a su suegro. Su esposo dirigía la empresa de su padre. Por lo tanto, todo lo que posee le pertenece a las empresas. No entiendo. Todas sus tarjetas de crédito, todas sus cuentas están a nombre de la empresa. Todas fueron bloqueadas por orden del señor Sachit. Seguro, probablemente tenga algunas joyas. Pero siendo muy honestos, eso no le durará mucho. Mire, señora, es mejor para usted hacer un trato. El señor Sachit no quiere que esto lleve demasiado. Si usted renuncia a la custodia de su hija, podrá seguir viviendo en esta lujosa casa. Además, podrá vivir cómodamente hasta el final de su vida. De eso que no le quede ninguna duda. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! Y díselo a él. Nunca me quitará a mi hija. Nunca se la dejaré. Se arrepentirá. Ganaremos en los tribunales de todos modos. El señor Sachit es un hombre fuerte y querido. ¡Maldita sea! ¡No puedo creerlo! ¡Lárguese de aquí! ¡Fuera de mi casa! Bien, fuera. Váyase. Bien, bien. De acuerdo. Nos vemos en la corte. Lo haremos. Allí estaremos. ¿De qué hablaron ustedes dos? Papá. Tu hermano ha muerto.
su esposa viuda y dos huérfanos desamparados. Se cumplirán las tradiciones. La tradición ordena que la viuda se quede en casa. Debe casarse. Y tendrá su boda. ¿Qué dices? ¿De qué boda? Ya me has oído. Homer se casará con Gulizar. Defne, despierta. Esto debe ser una pesadilla. Mehmet iba a volver. ¿Por qué no lo hizo? Dijiste que todo terminaría. Todo esto terminará, ¿de acuerdo? Se acabará. Todo terminará. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué clase de conciencia es esta? ¿Conciencia cómo? Ha sido así durante años. No puede quitarme a mi hija. No se la daré. Claro que no te la puede quitar. Ningún tribunal entrega a un niño de esta edad a otra persona cuando su madre aún vive. Defne, ¿es cierto lo del dinero? No tengo idea. No, papá. Esto es imposible. Mi cuñada y yo... Por favor, no diga eso. No sucederá. ¿Qué quieres decir? Es la tradición. Estoy diciendo que no sucederá. ¿Cómo que no sucederá? ¡No me hables así! Te casarás con Gulizar después del séptimo día de la muerte de tu hermano. ¡Es todo! No lo hagas. No le hagas esto, Homer. Envía a la casa de su padre. Yusuf y la niña se quedarán con nosotros. Este asunto se cerrará. No digas tonterías. ¿No me has entendido? ¿No me has entendido? ¿Qué más? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por ella? Deja que su padre piense en ella. Que haga lo que quiera con su hija. ¡No me vuelvas loco! ¡Su padre morirá en 3 días! ¡Ni siquiera se dará cuenta si le quitan a su hija y se la llevan a la montaña! ¡Vamos a poner la confianza de Ferman así! Si hablan de ella, tendremos problemas. Los chacales vendrán por ella. ¿Qué vamos a hacer? Díganme, ¿qué? ¿Cómo vamos a salir en público? He oído todo, ¿no? No dejes que esto me pase. Mis hijos y yo viviremos bajo tu sombra para siempre. No te haré ningún daño. No saldré de tu casa nunca. Yo no quiero ponerte en manos de Homer, pero tomaron tal decisión. Te casarás con Homer. Al séptimo día de la muerte de Ferman.
¿Qué vamos a hacer ahora? No hay forma de que esto pase. Lo sé. Tú no lo quieres. Es una pena para ti. Y para mí. Y también para Selby. No lo hagas. Habla con tu padre. Dile que no nos haga daño. Por favor, hazlo, Homer. Por favor. Piensa en tu hermano Ferman. Imposible. Impídelo. No se puede. Somos hermanos. Hermanos, Homer. Hermanos. Perdóname, Mehmet. Perdóname. Buen día. Vine a visitar a un amigo. Yo también quería ver a Mehmet. ¿Tú también lloraste? Si hay algo en lo que pueda ayudarte. En fin, todo esto no tiene sentido. Quiero montar bici. Claro, hijo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Me estás culpando? ¿A quién debo culpar? ¿Sabías de nosotros? ¿Sabías que él y yo nos amábamos en secreto? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Preferiría morir antes que casarme con él. Lo juro por mis dos hijos. No es mi culpa. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Simplemente lo aceptaste. Al parecer te gusta, hombre.
¿Qué estás diciendo? Homer es mi hermano. ¡Mi hermano! ¿Te casaste con Homer, Gulizar? ¿Qué puedo decir? Que Dios te haga sonreír esta vez. Dices que los cuñados no son esposos, pero te acostumbrarás. La gente se acostumbra a todo. Mírame a mí. Mi esposo murió y ahora mi hijo considera a su tío como su padre. ¿A quién no se acostumbra? ¿No se acostará con Homer? ¿No tendrá sus hijos? ¿Qué haces aquí? ¿Y este dinero? ¿Dónde lo has encontrado? Te lo pregunté. ¿Dónde encontraste este dinero? ¡Dímelo! De mi padre. Mi padre iba a llevarnos a Estambul. Por eso lo guardó. Es todo el dinero de mi padre. ¿Eso es verdad? Así que ibas a Estambul. Ibas a llevarte a mi hijo de aquí. Ibas a separarnos. No, suegra. Él había encontrado un trabajo en Estambul. ¡Calla! No digas nada. Trabajaste tan duro para Ferman. Trabajaste tan duro para alejarte de nosotros. Pero lo viste, no funcionó para ti. Te arrepentirás. Te arrepentirás si vuelve a pasar. No te preocupes por nosotras, amor. Estaremos bien. Cuidaré bien de nuestra hija. Manos y brazos. Me abandonaron, me dieron la espalda. Me han dejado sin hogar. Ahora no sé qué voy a hacer.
¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? Ahora está jugando con su muñeca. Estamos bien, querida. O no opinar, no tienes que venir, no. Toca en la puerta, Pinar. Nos vemos más tarde. ¡Homer es mi hermano! ¡Nunca me casaré con él! ¿Has oído? ¡Me suicidaré! ¡No me hagas enojar! ¡Te digo que el matrimonio no va a suceder! ¡No iré con Homer! ¿Mamá? ¡No me hagas enojar! ¡Anda, ve y prepárate! ¡El Hulk ya llegará en cualquier momento! Ruego, no lo hagas. Se lo ruego, padre. Mis hijos están sufriendo. Y ellos sufren. Cállate. Te voy a matar. ¿Me estás escuchando? Te enterraré en el patio trasero. ¿Me escuchaste? No pestañearé si vas en contra de las tradiciones. Oh, no sé quién te crees. Toma asiento. Vamos, abuelo, ven. Siéntate aquí. Es la silla de papá. Jagmur, mi querida y amada nieta. ¿Podrías dejar a tu madre sola un momento? Tenemos algo importante de qué hablar. Anda. Rechazaste mi oferta. No creerás que la aceptaría, ¿verdad? Si hubieras pensado en Jagmur, sí. Mira, no quiero hablar más sobre ese asunto. ¿Por eso viniste? Mira. Trato de ser comprensivo a pesar de todo. Porque el futuro de mi nieta está en juego. No puedes cuidarla sin Mehmet. Ya hemos hablado de esto antes. Para Jagmur el futuro está en juego. Así que debes dármela. ¿Cómo puedes decir tal cosa? Estamos hablando de mi hija. Estoy hablando de mi nieta. ¿Crees que dejaré que le hagas daño? ¿De verdad crees que voy a permitir eso? ¿Hacerle daño? No sabes de lo que estás hablando. Lo sé muy bien. ¿Quién eres? ¿Por qué te casaste con Mehmet? Tú y tu madre, esa mujer,
Arruinó a mi familia. No puedes hablarme así. Por favor, entra en razón. No he olvidado las cosas que tú y tu madre hicieron en el pasado. Sé muy bien cómo piensan las dos. Las dos son unas mentirosas. Ya basta. Te respetaba porque eras el padre de Mehmet hasta hoy. Pero por lo que pasó entre tú y mi madre, no puedes insultarme de esa forma. Eres su hija, seguro. Estás en el mismo camino. Fuera de mi casa. ¡Ahora! Te quitaré a Jagmur. Y no podrás hacer nada para impedirlo. ¿Dónde está el abuelo? ¿Se ha ido? ¿Por qué se ha ido? ¿Se han peleado? ¡Abuelo! 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 Eres mi hermano. Mi hermano. No dejes que esto pase, te lo ruego. ¿Pero qué debo hacer? Tomaron una decisión. No puedo hacer nada. Esto no es posible. Mi cuñada y yo... Ateş oldum, yanar oldum, gönül verdim ya, yere düştüm, kırıldım.